Desde el área de mediación institucional de la UNCE, se llevan adelante un ciclo de tertulias en diálogo con la comunidad universitaria. De esta manera, se intercambiaron charlas sobre las emociones y la salud bucal. Conforme a esta iniciativa, se organizará un encuentro destinado a personas con discapacidad. Son charlas muy dinámicas, muy interesantes, porque cada uno plantea diferentes situaciones, diferentes necesidades, y por ahí poder detectar, sobre todo con los chicos de la Comisión de Discapacidad, cómo a veces nosotros pensamos que tenemos todas las capacidades y a lo mejor hay gente que es más capaz que nosotros porque se tiene que adaptar a un medio que no es el medio más apropiado para ellos, se tienen que adaptar y desarrollan otras capacidades diferentes a las de nosotros. Esas conclusiones las podemos sacar de las diferentes charlas que tenemos. Y vamos a tener otras charlas ya el año que viene con las distintas áreas y sectores de la universidad. Es una alegría poder hablar de esto en un espacio, en una tertulia, para brindar conocimientos que pueden ayudar en los espacios laborales al tener en cuenta las emociones. En dos sentidos, las emociones que nos provocan algunas situaciones en la boca y situaciones en el ámbito laboral, quizás a veces de conflictos, que influyen directamente en la salud bucal. Durante el mes de noviembre en la Facultad de Humanidades se organizaron encuentros en materia de educación sexual integral. Estudiantes y docentes de diversos niveles educativos participaron de una mesa panel sobre ESI en la universidad. Dicha actividad, gratuita y abierta a la comunidad, estuvo organizada por el Servicio de Orientación Universitaria y Vocacional y el programa Creando Lazos de la Facultad de Humanidades, con la participación de representantes del Programa de Géneros y Violencias de la UNCE. Deportistas de nuestra universidad tuvieron una destacada participación en la instancia nacional de los Juegos Universitarios Argentinos 2022. Ha sido una participación excelente y con un gran trabajo de los chicos que colaboran y que participan como profe en distintas disciplinas deportivas. Hemos sido alrededor de casi 1,000 y pico de participantes en distintas disciplinas de todo el país, de todas las universidades que clasifican en sus diferentes regiones. Entonces es muy importante que estamos haciendo esfuerzos grandes para salir adelante con la parte deportiva, con colaboraciones de nuestras autoridades. En cuanto a la carrera, primero he corrido los 1,500 metros en los cuales iba peleando de alguna manera el primer puesto, pero bueno, al finalizar he terminado con el segundo lugar. Y al día siguiente he competido en los 5,000 metros, que ha sido una carrera de alguna manera buena. He logrado clasificar dentro de los tres primeros, he quedado en un quinto lugar. Sin embargo, el llevar adelante mi carrera deportiva y también mi carrera profesional, gracias al apoyo, digamos, y al sostén de muchas personas que se encuentran a mi alrededor, puedo llegar a realizarlo y hacer esto que me apasiona, ¿no? Tanto el atletismo como al terminar y tener un título universitario. Ha sido, digamos, una experiencia muy linda para mí porque han sido mis primeros juegos, digamos, nacionales de los JUR, porque me he podido clasificar, gracias a Dios, en el primer puesto, tanto en los 100 metros como en los 200 metros llanos. Saco que ha sido una muy buena experiencia para mí, que me va a potenciar aún más para el futuro y para entrenarme más, para mejorarme más, y por lo tanto estoy muy agradecido a la UNCE por darme la posibilidad de que yo participe en esas disciplinas. A lo largo del torneo fuimos analizando a los otros equipos, viendo el desarrollo, y la verdad que nos veíamos con muchas chances. Fueron unos pequeños detalles los que se nos escaparon, entonces un poco de frustración, pero a lo largo de los días cuando eso pasó un poco, logramos hacer un análisis al final y la verdad que bien, conformes con nuestro resultado. Desde el equipo de ajedrez estamos muy contentos por haber participado en una nueva instancia nacional. Tenemos la posibilidad de venir ganando seguido las instancias regionales. Esta ha sido nuestra cuarta final y cada vez sentimos que estamos muy cerca de lograr ese primer puesto que se nos viene escapando. En la final del 2019 hemos quedado segundos por medio punto.
Ahora hemos quedado terceros, pero sentíamos en cada match con los equipos fuertes, con los equipos que tenían maestros en la disciplina, que hemos estado a nada de ganarles. Entonces creemos que el año que viene vamos a tener esa motivación por superarnos un año más y poder lograr ese primer puesto tan ansiado, digamos.